Buenas a todos, chavales. Bienvenidos a este nuevo vídeo. Si os acordáis del episodio anterior, ya estábamos planteando la idea de ir a por, en este caso, sería Portugal. Yo al final he estado dando vueltas y al final, bueno, acepto ya el destino manifiesto de en este caso, de España. Así que... Otra justificación de guerra, conquistar contra Reino Unido. Las posesiones aragonesas... Es absorber el imperio de Portugal. Y expandir África español. Reafirmar el dominio de Estados Unidos. Me tienta, me tienta. Pues venga, vayamos con eso. Así siempre lo puedo anexionar de inicios para tener ahí un buen conjunto de países. Y más que ya todo esto está en los aliados, así que si me meto de guerra por los aliados, básicamente me metería en contra ya de los british, ¿no? Es que estoy mirando y jolín, Japón ahí me ha dejado sorprendido. Ahí la pilla por sorpresa, totalmente. Pues nada, esto nos ponemos con esto y ahora... Terminamos con Cataluña. Pastilla de suicidio. Vale, en operaciones y todo está bien. Entrenamiento de la gente ahora. Vamos a poner el de entrenamiento comando. Vale, MP tal, Coruña. ¡Hala! Nuevo fusil. Nada, ahora eso es lo que tiene que mejorar. Lo cual... Tiene mucho mucho camino, mucho camino. Vale. Las mejoras entre... Ah, no. Pensé que habíamos mejorado otra cosa, pero no. Vale. Entonces esto ya está más que apañado. A ver si podemos reafirmar el dominio de Estados Unidos. En el siglo que ha pasado desde su independencia, diversas naciones latinoamericanas... De Latinoamérica, aunque la traducción, mejor dicho, sería Hispanoamérica, han discutido y peleado entre ellas. Han olvidado la fuerza de nuestra unidad cultural, así que debemos recordarles que somos el eje torno al que giran. Totalmente. Pero ya lo digo, Falange no hubiera querido eso. O sea, he leído algunos puntos en los que habla de la idea de... que Falange no está en contra del término imperio en el sentido de unidad de los pueblos hispánicos. Y no lo discuto, el tema es el concepto de imperio español. Yo creo que no hubiera sido estado sindical ibérico, estado sindical español, no sé, algo así, pero se hubiera llamado distinto, ¿no? Y es lo que yo no niego que a lo mejor José Antonio dijera, ah, venga, vamos a unirnos todo en la unidad de la patria, de los pueblos ibéricos, en los pueblos hispanos, en los pueblos españoles, no sé cómo lo llamaría, pero bueno. Más o menos para que me entendáis, ¿no? Y de ahí, pues, fuera una anexión de un mundo así, pero más tipo república, no, imperio. O sea, es que imperio español no... Es que sigo pensando, ¿de dónde sacará lo del Imperio Español? Eso sí, la imagen es histórica. La cosa es lo del tema del rubio. Es que fundador del Imperio. Es que... fundador del Imperio. Era eso, más moreno que... Bueno, moreno. Castaño. Que eso. Los ojos al final sí descubrí que eran azules. Así que... No está mal el concepto, pero... Igualmente... Técnicas de interrogatorio... De entrenamiento localizado. Grecia se ha capitulado. Y se ha quedado casi todo Hungría. Qué fiera los húngaros. Bueno, a ver si esto... El tema de las decisiones está bien. Por lo menos esto ya lo estamos pacificando. Es estado núcleo. Porque actualmente no es estado núcleo. O sea que es... Nada, pues a esperar, supongo. Bueno, va bien, supongo. Viento en popa. Pues ahora no sé qué hacer con mi vida, supongo. Será esperar.
Pero aparte de eso, ampliar comercio de oro con el eje. Bueno. Nueva Zelanda, esto es verdad, ¿no lo terminamos o sí? No sé si lo hemos terminado. Aunque luego podemos lo de reducir dependencia de recursos extranjeros. Que esto me parece sumamente importante. La única pega es que luego no nos podemos unir al eje. Es una putada. Pero bueno. Más que nada porque luego ven, necesitamos apoyo federal a las cons. Y el Partido Republicano no es fascista, o sea que fuera no alineado. Y aquí poco a poco lo vamos haciendo. Pues esto hará fábricas militares por todos los lados. Ya no podremos, vale. Pues lo de reafirmarlo ya sería cuestión de verlo. Todos sirven, sería una opción bastante positiva recuperar las Américas. Esto debería hacerlo más tarde mejor. Yo ahora mismo tiraría más a esto. Ya que lo tenemos, hay que aprovechar. La técnica de interrogatorio, así hacemos para el entrenamiento de la gente. A ver, ¿cuáles nos podemos anexionar? A ver, pero necesitamos algo concreto. A ver si. A ver, aquí todos los que podamos meter, perfecto. Guatemala, jolín, aquí se ha unido los guiaremos hasta la gloria, según esto. Pues no sé, a ver, sería para Paraguay falangista. Banda del Uruguay. Ecuador. Colombia no se ha unido. Costa Rica no se ha unido, pero sí Panamá. Nacionalista de Panamá. Honduras. Sí. ¿El Salvador se unió o no? No se unió. A ver, ahora mismo. Veamos la situación. Bueno, por un lado, esto sí que nos deberíamos centrar en esto. Pero me ha dejado un poco a cuadros. A ver, ahora la situación. Pesados. Deberíamos centrarnos en los medios y luego ya tirar. A ver, ¿cuántos? Costa Rica, El Salvador. O sea, estos tres. Los otros no me han rechazado ninguno. Pues, ¿cuál es el problema? Que como lo haga. Como lo haga va a ser divertido. Más que nada el tema de que se va a meter los aliados seguramente. ¿Qué puedo hacer? A ver, son estos tres. No tengo tampoco prisa. Además, podríamos luego anexionárnoslo o algo por el estilo. Así que de momento no sé lo de reafirmar a las Américas y más. Cuando lo que quiero ir de cabeza, yo creo que es el primero más ir a por los aliados. Así que yo pienso que ahora lo ideal, el objetivo idóneo, sería más anexionarnos Portugal si podemos, sin entrar en conflicto. Y por cualquier circunstancia entráramos en algún conflicto. Pues iríamos a por ellos. Y más todavía que no han hecho lo de honrar la alianza anglo-portuguesa, que no sé si la harán, pero bueno. Mi objetivo ideal sería eso. Reclutamiento en Europa.
apoyo fascista diario, del ejército, coste, no. Lo que deseo, ahora que también tenemos más gente, sería anexionarnos Uruguay, Guatemala y demás. Así que mira, para anexionárnoslo, en primer lugar, uy, esto no hay mucho que hacer. Hombre, entonces lo ideal yo creo que sería más entrenamiento paramilitar. No, esto fuera. Reafirmar dominio sobre la República Dominicana. Que no me deja porque en teoría la República Dominicana está over. En comparación a mí. O sea, tiene más. O porque dice que le tenemos que superar un 200. Y no llegamos. Fíjate. Vale, es que esto. De hecho, está bloqueada. O sea, no. No es una división fuerte. Aquí deberíamos cambiarlo. De hecho, creo que lo cambié o a lo mejor me equivoqué y estamos hablando de otro, ¿no? De falta motorizada. Igualmente, aquí hay que meterle a saco, ¿no? O sea, vamos a hacer infantería por un tubo potente aquí. Con la artillería. A ver, logística lo veo mejor con la infantería, personalmente. Mantenimiento. Compañía de reconocimiento. Blindada. No, más bien de reconocimiento de caballería. O sea, lo diferencian muy bien. Yo personalmente tiraría más de caballería, supongo. Y policía militar. Ahora mismo, ¿qué dicen que necesitamos? Primeramente mano de obra, que la tenemos, y ahora equipo de infantería y demás. La mano de obra la tenemos. El problema es más el motorizado, que el motorizado, bueno, habría que ponerse. A ver, ahí. Y ahora este uno se lo metemos a motorizado. Hombre, ahora. No sé, dos. Sería cuestión de verlo. Pues. Hombre, lo ideal ahora mismo sería esperar. Pero más pensando en la expansión, por supuesto. Lo que pasa que yo veo ideal empezar más por atacar a los aliados y luego nos lo anexionamos. Si hemos podido contar con los aliados en este caso, que vendría a ser, pues, fijaros, Guatemala, era, bueno, en este caso sí, Nicaragua, Costa, bueno, no Costa Rica, no, perdón, Panamá, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Y encima Paraguay me gusta porque se llama falangista, o sea, Paraguay falangista. Algo que me gusta, me gusta. Vamos a comerciar ahora aquí, pero porque lo veo que al final es importante. Lo malo es que esto tiene caducidad, pero bueno, no creo que pase nada por hacerlo más adelante. Además, dura hasta el 45. Uf, qué rápido que va esto. Vale, esto 1,45. Yo personalmente lo voy a limitar hasta aquí. Y ya a partir de esto, yo creo que voy a cambiarlo mejor aquí para hacerlo así. Y así nos centramos. Sí, va más rápido. Uno de aquí. Vamos, que vamos a centrarnos en tener mucho ejército ahora mismo. O sea, ahora mismo, como lo tenemos, quiero aumentar las divisiones. Ay, me he liado. Valencia, 7, bajamos 1. Y aquí. O sea, es que solo podía hacer uno. Nada, y nos vamos a plantear eso, el anexionarnos toda Portugal. 15. Vale, eso en el tema de producción va perfecto. Ahora es más esto.
Voy a poner el reclutamiento, esta vez de divisiones de infantería. Vamos a hacer aquí un porrón y medio. Yo diría. Ah, no podemos hacer más, 9. Bueno, nos da una investigación adicional. Nos viene perfecto, sobre todo para. Esto ya lo estábamos. Bueno, pues. Sí, artillería mejorada. Más que nada que vamos bien en este caso, 43. Pues hacemos antitanque. Que encima podríamos ponernos con el antitanque de nivel 2. Pues aquí en este caso sería más lo de Portugal. Que veamos si pudiéramos anexionarnos a Portugal. Es lo idóneo. Es lo idóneo. Islandia se ha unido al eje porque el Reino Unido le ha declarado la guerra a Islandia. No alineado. Bueno. Ayuda al pequeño negocio. Centro Sur, venerar a los artesanos. ¿Y esto qué es? Que puede crear facciones en la Francia de Vichy. Supongo que no le dejaron ser un su propio. Bueno, elegir su propio destino, ¿no? La Francia de Vichy. Equipo de apoyo y motorizada. Como estamos metiéndole tanta caña, yo creo que va a poderse llevar bien. A ver, aquí voy a decir, a ver, sería más por el equipo de apoyo. Equipo de apoyo y del otro. Pues personalmente. A ver, nos faltarían recursos, pero venga. Esto voy a hacerlo ahí. Necesitamos, pero es comerciar aquí uno. Voy a hacerlo más con la Gran Hungría, ya que no hay que transportar nada. Pues esto de cabeza. Aquí no hay que hacer mucho. Así es lo que ha pasado desde su independencia. Diversas naciones han discutido y peleado entre ellas. Han olvidado la fuerza de nuestra unidad cultural. Vale, propaganda de guerra contra Estados Unidos. Digo, contra Reino Unido. Que me he liado yo solo. Vale, ahí ya iremos construyendo para las fábricas militares, para que vaya subiendo, ¿no?, el nivel. Y ahora podamos atacar a Portugal de una buena vez. De una buena vez. Y nada, esto sí, aquí hay que meterse lleno con los fusiles. Y más ahora a ver si podemos. A ver, están tan distraídos que yo no creo que vayan a meterse a. En este caso, Portugal, de estando yo por ahí. Lo que sí debería hacer es lo que os estoy enseñando, ¿no? Que es. No, revuelvo a rechazar. Si ataco a Portugal y Portugal entra, pues ya eso es otra cosa. Bueno, está aumentando. Luego ya en el próximo sí que le voy a meter ahí un 5 así de golpe. Es que estoy pensando y madre mía. No sé. Mejor, venga, centrémonos y anda. A ver si esto puede ir rápido. De hecho, creo que teníamos uno para militar, ¿no? Fábrica civil, infraestructura. No, no teníamos ninguno. Me da pena. Bestia de carga silenciosa. No, no teníamos a nadie así. Falangista leal. Desterrar a los líderes del partido. Raimundo Fernández Cuesta. Tomás Domínguez Arévalo. Joder, con lo de apoyo a neutrales. No ha terminado el enfoque eliminar a los carlistas. Ascenso de la Falange. Nativa de Supremacía de la Comunión. Consejo de Defensa Regional de Aragón. La revolución antifascista de los trabajadores. Diego Hidalgo Durán. Y este tradicional supremacía. Has terminado el enfoque supremacía de la comunión. Luis Hernando de Larramendi. Nos pone que es del 44, que es la gracia. Pero no es del 44. Eso ya lo sabemos. Es del 43. Aunque supongo que en este caso lo habrán adelantado como diciendo, no, es que del 44. Pues entonces nada. Hagamos esto. Va a una muy buena velocidad, en mi opinión. 24. Aquí podríamos hacer torres, pero paso. Realmente. No
No sé si tirar hacia unir la península ibérica, en este caso. Vale, conquistar por Gibraltar y Portugal, anexión. Esto no hace falta, pero bueno, no me parece malo. Aquí voy a hacer lo de recuperar las Américas o no. No, no, es que estoy mirando y no. Voy a hacer mejor lo de todos sirven. Declaramos la guerra. Y atacamos. A ver, aquí el objetivo personalmente debería ser no anexionar. ¡Listo, señor! A ver. ¡Listo, señor! No. ¿Por qué me selecciona todos estos? ¡Instrucciones! ¡Avancen! Si yo lo único que quiero es simplemente hacer cosas así. Venga, ¡Instrucciones! este para acá, por ejemplo. Y así, ¿no? Por ejemplo, este ¡Instrucciones! más que baje por aquí y se vaya a abeja para que les encierre. Este. ¡Atención! ¡Firme! Que vean qué hacen aquí con su vida. ¡Listo, Ahí señor! que se lo planteen, anda. Y de aquí que se baje para abajo. A ver si les podemos encerrar. ¡Firme! Y lo mismo ahí. A ver. Voy a bajar velocidad, pero para controlarlo, ¿vale? A ver. Hay que. Bueno, un poquito más. A 4 no estaría mal. Simplemente es por control. No Sí, por señor. cosas raras. Órdenes. Atento. Listo para avanzar. Perfecto, va muy bien. Ahí vamos a encerrar ya algunos. Ahí encima les encerramos. Órdenes. A ver si puede hacer esto, que sea lo idóneo. Atención. A ver, y aquí vamos a ir a Coimbra y todos estos. Hay una muy buena anexión, en mi opinión. Firme. A ver, que se vaya aquí para arriba y listo. Seguimos atacando. A ver si puede. Listo. Listo, ahí en desbandada. Oporto cae. Listo, señor. Cayó. Nah, esto ya. Aquí es el final casi. A menos que. Te. Ay, eso iba a decir. Digo, a menos que tuviera más peso, aquí Portugal cae definitivamente. Tomamos todos los estados. El Imperio Español se anexiona eso. Bueno, tenemos guerra contra los británicos, pero nosotros no queremos guerra contra los británicos, queremos guerra contra México, concretamente. Porque de esa manera no me están mareando la perdiz de, no, es que tenemos que poner las tropas en la frontera. Y una vez ponemos las tropas en las fronteras, comprobamos que la diferencia de números nos sale beneficiosa, entonces atacamos en ese momento. No queremos eso, lo que queremos es que haya guerra directamente, así que por eso vamos a centrarnos en esto, pero claro. Bueno, todos sirven por un lado para conseguir más manpower, pero en lo de recuperar las Américas. Claro, hay cuestiones de peso. Una de ellas es a ver cómo gestionamos el tema de lo militar. Ahora mismo tenemos que mejorar la artillería, tenemos que reclutar nuevas tropas, tenemos que hacer mil y una perrerías, así que vamos a ir a por ello. De hecho, si podemos aumentar, sería mejor que mejor.
Ahora mismo tenemos 34, tenemos que subir a cifras muy altas, en mi opinión. Pero bueno, una vez yo creo que se pueda gestionar, nos lo anexionamos todo y listo. Hacemos los estados sindicales del mundo y ya está. De hecho, quiero mirar, porque no sé si habrá rebeldías. A ver. Ahora mismo tienen están con que quieren subirse, ¿no? Pues a ver ahí, y esto más yo lo haría aquí para que sean en el centro y así de esa manera vayan bajando, ¿no? A ver, está en Portugal. Que siguen subiendo personalmente. ¿Pero por qué suben? En paz, control civil. Islandia. Misión erradicar resistencia. Propagación resistencia desde guarda. El objetivo de la resistencia está limitado y necesita cumplimiento para recibirlo. Cumplimiento menos uno. Sube muy rápido, no sé por qué. No sé por qué la resistencia sube personalmente. O sea, le hemos dado a reducir, ¿no? No debería bajar. Punto de victoria del estado. Misión erradica la resistencia. No lo sé. Supongo que también esto tardará hasta que se forme, ¿no? Bueno, yo he puesto para erradicar. Aquí tenemos divisiones, yo creo que más que de sobra para esto, ¿no? ¡Listo! Voy a ponerlo lo que queremos hacer más aquí. Gibraltar. A ver, dice... Nivel de actividad media. Se ha detectado cierta actividad. No pinta eso muy bueno. Pues hay que hacer algo. Vale, eso con el tema del ejército. 1,32. Prepara defensa de los Pirineos. No me parece mal punto. Y más si vamos a entrar en guerra contra los aliados. Quién sabe si recuperan, ¿no? Bueno, este se está haciendo. Estamos con el entrenamiento. Luego ya faltaría el diplomático y demás. Hay en algunos que son militares y en otros que es civiles, ¿no? Así que a ver cómo lo hacemos. La caída de Roma. No sé, ha caído Roma. Y por Grecia. Si no es eso patetismo, vamos. No sé qué será. Bueno, esto ya... Sí, más que es asegurado su reclutamiento. Pero bueno, tenemos Portugal, así que por mí no veo que necesitemos mucho más. Pero es cierto que lo de Italia, menuda decepción. A ver, y la Unión Soviética están ahí, en rifi rafe. No me deja verla. Pulsando, y aquí tampoco. Vale, no me dejan verlas. Charles de Gaulle. Esto tiene Estados Unidos. Y lo que me sorprende es eso, que esto lo que tiene Grecia. Ay. Bueno, aquí, sin embargo, estamos haciendo fábricas militares. Y necesitamos acero. Pues por el tema de los recursos, no sé hasta qué punto si pudiéramos hacerlo, pero... Hombre, estaría genial, pero ¿qué se va a hacer, no?
Ahí ya llevamos 29, 162 al día. Mira, aquí podemos entonces ya bajarlo y lo podríamos subir en lo que vayamos a hacer concreto. Yo personalmente tiraría más. Es que iba a decir Francia de Vichy, pero está tan en la mierda que no sé hasta qué punto. Bueno, comerciamos con Estados Unidos. No me gusta, pero que se va a hacer, mejor que nada. Además es una garantía hasta que podamos centrarnos. Y de paso tenemos que pillar más ahora. Uf. Sí que me estoy cebando con los recursos. Pero bueno, 187 fusiles diarios. Y estamos hablando que son para mejorar, principalmente. A lo mejor ahora con suerte estamos en lo de la MP Coruña. Creo que es se ha retrasado, ¿no? O sea, no, es la buena. 43, pero vamos a pasar dentro de nada a 44. Aquí yo pienso que el punto ideal, bueno, si no lo tenemos ya, bueno, es que realmente yo pienso que sería lo naval. Y por supuesto también el tema de la producción. Bueno, la producción, fijaros, no lo he dicho. Pues vamos a centrarnos en producción, anda. Esto podemos seguir. Entrenamiento diplomático y así ya tenemos todo a punto. Y ya faltaría solamente departamento de criptología, ¿no? Que aún así es el más pesado. Ay, a ver si pudiéramos bajar, que yo pienso que sería lo ideal. Vale, pues aquí podemos hacer. Voy a ponerlos en Madrid. Ahí no hay infantería. ¡Viento! Solicitud de recursos. Vale, es que Hungría nos ha cortado ahí el grifo. Vamos a la Francia de Vichy, pero me huelo un poco lo que quiere hacer. Aquí me han cortado. Así que no podemos desarrollar algo en plan autarquía. Bueno, reducir dependencia de recursos, venga, eso quiero hacer, venga. Quiero encontrar acero y todas estas cosas. Bueno, fábricas militares, veo con razón el ponernos. Pero claro, ahora, a ver, los conos estos sería más para tema artillería. No sé, tanques, vale, sí, para los tanques medios lo necesitamos. Igualmente necesitamos acero. Y en el tema de los fusiles vale lo mismo, pero en este caso, claro, es añadiendo Wolframio, pero ¿qué le vamos a hacer, no? Nada, pues 165, se añaden a las reservas y listo. En este caso, quiero ampliarlo pues todo lo que podamos, ya que mi objetivo pues es contar con un buen ejército, o sea, muchas tropas, muchas divisiones. Que no quede frente abierto por ningún lado y atacar por todos los sitios que podamos. Vale, esto con el tema del Imperio Español. Ahora, vale, lo de lo diplomático. El grupo de interceptación de radio, venga, vamos a tirar. Pero esto igualmente vamos a tener. Así que sí o sí, yo pienso que lo ideal es aumentar con el tema de la autarquía. ¿Pero qué necesitamos para eso? Pues carreteras. En los temas que veamos así, con más recursos así, habría que hacerlo. Madrid tiene dos, pero hacer eso no sube nada. Cromio, vale, acero. No tenemos acero por aquí. Uf, 14, esto sí nos va a venir bien. Nada, venga, hagámoslo en todos los lados.
Más que nada, sobre todo para tener recursos y luego también nos metemos en misión de África y demás cosas. Aparte, por si queremos también invadir o no sé. Y sobre todo también por el tema de recursos, que esto va a ser sumamente importante. Ay, que no saldría, pero bueno. Ahí, el Imperio Español. Hemos agrandado bastante ahí bien los dominios. Italia se está recuperando bastante bien. Y de hecho ahí vemos que la Francia de Vichy se ha quedado hasta el Cairo incluso. Vale, esto es lo que quería, ¿no? Muy bien, nuevo artillería. 43. Lo sabía yo. Mi problema y miedo es más por el tema de los territorios ocupados. Que quiero que Portugal baje, definitivamente. Lo que quiero es que aquí se relaje. Propagación de la resistencia. Ay, Dios mío. O sea, que alguien está potenciándolo. Ahora mismo informantes. Salitaria con cumplimiento por encima. A ver. Compensación de posibilidad de detención de agente enemigo. Población reclutable adicional. Recursos locales. Población reclutable más 20. Y aquí obtiene el evento el gobierno provisional de Portugal. Pues es eso. Todo lo que podamos mejorar, pues a por ello. De hecho, por eso hay lo de China y todo esto no nos... Bueno, supongo que es más... Porque son ahí bien regionales y tal. Dice ahí... Con la ley actual y otro... Pues, supongo que esto es más para hacer el tema de núcleo, ¿no? En fin, esto mejoramos. 40 aquí. Y lo voy a ir dejando por no hacer un vídeo muy largo. Espero que os esté gustando la serie, chavales. Y nos vemos en un próximo vídeo. Cuidaros. Adiós, Wolf.